Nos encontramos una vez más en Palabra de Mujer. Hoy hablaremos sobre la importancia del apoyo familiar para la salud mental de las personas LGTBI. Para ello nos acompañan Natasha Jiménez Mata, quien es consultora en tema de derechos humanos, tema de personas trans e intersex. Bienvenida, Natasha. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en este espacio y sobre todo con las compañeras con las que estoy. Qué dicha que nos acompañan todas. También nos acompaña Ana María Murillo Varela, quien es activista LGTBI y feminista. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por invitarme. Y, sin menos importancia, ¿verdad? Obviamente, Ana Mora, quien es sexóloga y educadora en el tema, quien pertenece también a la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Bienvenida, Ana. Un privilegio estar acá. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener esta plática, como les mencionaba anteriormente. Vamos a iniciar sobre qué entendemos por salud mental, Ana. Quizá entenderlo en la persona como tal, uh-huh, y identificarlo para como aterrizarlo para quienes nos estén viendo en este momento. Y la importancia que se da sobre todo en la persona trans, en niños en género variante, niños y niñas en género variante, que se da en la primera infancia. Y de ahí la importancia de identificar que aún en esta edad podemos contribuir a esa salud mental. Y si avanzamos un poquito más, generalmente cuando hacemos taller y preguntamos ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste enamorada o enamorada o te atraía a alguien, ¿verdad? Y la gente a veces, en su mayoría, dice, me acuerdo que fue en la escuela, me acuerdo que fue en el kinder. Bueno, algunos dicen que a los 18 años. Entonces vean qué importancia, cómo son temas que se presentan desde primera infancia y no les prestamos tanta atención y generan, ya para hablar específicamente qué generan, trastornos de ansiedad, generan depresión, generan baja autoestima, incluso genera ideas suicidas a temprana edad. Entonces, todo esto estamos previniendo, todos estos temas que tienen que ver con cómo estamos creando un ambiente amigable y un ambiente amoroso y aceptación en esos entornos familiares y educativos y recreativos. Entonces, quizá para enfatizar a dónde es que tenemos que prestar atención y cuáles son las posibles consecuencias. Entonces, cuando le hacemos énfasis a las etapas del desarrollo que ya estabas mencionando anteriormente, en relación a la construcción de la identidad y la orientación sexual, ¿desde qué momento un niño o niña inicia este descubrimiento, esta reconstrucción y construcción? Yo puedo hablar desde la sexología educativa y lo que se recoge en la escucha que tenemos. Yo creo que Natasha nos puede aportar muchísimo más, uh-huh, pero lo que se habla es que en la primera infancia, es decir, a los 2, 3, 4 años, ya una niña o un niño puede definir por ese sentido interno, me siento niña o me siento niño, independientemente de cuál fue su sexo de asignación al nacer. Es decir, si nació con un pene o nació con una vulva, y a partir de ahí se nombra, aún estando, todavía estando en el vientre materno, se dice, es que tiene pene, entonces es un niño. Es que tiene vulva, es que es una niña. Independientemente de esa asignación que viene de afuera, el sentir de ese niño o esa niña se da entre los 2, 3 o 4 años, según lo que nos dice la investigación y lo que vemos en la escucha de la población como tal. Pero yo creo que ahí Natasha nos puede, claro, ilustrar, Natasha, más, porque tiene muchísimo más conocimiento y más cercanía con la población. Tal vez no tanto como vos, pero reafirmo lo que dice Ana, que precisamente esto no es algo que empieza a los 18 años y que a los 18 años una persona trans amanece diciendo ay, qué ganas de ser travesti o trans o transgénero, etcétera, sino que empieza a muy tempranas edades, como cualquier otra persona que empieza a definir su identidad a los 2, 3 o 4 años, reafirmando lo que acaba de comentar Ana. Lo que pasa es que en las personas trans está el componente de primero lo que dice la sociedad, lo que te dice la familia, ese deber ser, ¿verdad? Entonces, ajá, te genera esa angustia, ¿verdad? Porque se supone, porque desde niños o niñas, desde bebés, ya las cuestiones de género están muy marcadas, empezando por los colores, ¿verdad? De que niños con celestito o azulito, niñas con rosadito, y desde antes de eso, cuando le preguntan a la madre, bueno, ¿y qué va a hacer? Y a partir de eso ya se genera,
digamos, toda una cuestión un constructo social. Un constructo social. Y entonces eso puede generar mucha angustia en niños y niñas trans. Yo incluso puedo hablar de mi propia experiencia personal y también de las experiencias personales que he oído de muchas otras personas trans, cuando fueron descubiertos por primera vez a los 4 o 5 años, vistiendo las ropas de sus mamás, en el caso de las niñas trans, o rasurándose en el caso de los niños trans, ¿verdad? Con las cuestiones de sus padres o sus madres, y cómo eso podía generar, digamos, no solo angustia en los niños y niñas trans, sino también angustia en los padres de estas criaturas, que también es un tema que no hablamos, solo hablamos de el rechazo que puede haber de parte de esos padres, pero creo que eso lo vamos a tratar más adelante. Tal vez entonces, Ana María, si nos apoya en esto, ¿qué tipo de impacto consideras vos en cuanto a este proceso de construcción y reconstrucción en la identidad y orientación sexual tienen los niños y niñas? Estamos hablando desde edades tempranas. Bueno, yo me acuerdo que cuando ya estaba en la escuela, nos sentaban como en una media luna. Entonces todo ese año, no sé, como segundo, tercero de la escuela, me tocaba la parte de una compañera y yo decía, ay, qué linda Valeria, qué linda que es ella. Entonces yo veía como, me gustaba, pero no sabía. Y en ese tiempo creo que ni sabía que era gay, ni lesbiana, ni bisexual, ni nada de eso. Ya luego tuvimos un compañero, que es este estereotipo de chiquito afeminado, ¿verdad? Que se tiene. Y entonces yo veía cómo a él lo trataban. Entonces ya cuando empezaron a decir estos apodos horribles, ¿sabes? Fue que ella empezó a decir, ah, bueno, es que hay hombres que le gustan hombres, mujeres que le gustan mujeres, pero ni siquiera sabía los términos. Ya luego fue más adelante en el colegio que empecé a descubrir todas estas cosas. En la escuela sí, creo que veía muy fuera de este mundo, porque bueno, soy de Guanacaste, de Tilarán, de un pueblo, entonces creo que ahí desde pequeños aprendimos a callarlo, qué somos y si éramos lesbianas, si éramos gays, si éramos trans, creo que desde pequeños, por cómo es la cultura ya, lo aprendimos a callar. Okay. Tal vez ya para aprovechar eso que dijiste, podemos entrar en la temática sobre la importancia del apoyo familiar. Entonces, tal vez si hablamos un poco sobre la importancia de que madres y padres, ¿verdad?, desde ambas perspectivas, sepan que no están solos en ese proceso de asimilación y aceptación. ¿Qué nos pueden? Sí, quizá aquí lo más importante, sobre todo mi preocupación con el tema de género variante, porque es una etapa muy temprana. Y es cuando empieza ese papá o esa mamá a darse cuenta que ella o él puede tener aceptación, pero el hermano o el papá o la mamá empiezan a violentar. Y eso es lo que tenemos que entender, que en este proceso de apoyar a una hija a un hijo en esta etapa temprana, vamos a perder algunas familiares, algunas amistades, se va a empezar a percibir como esa mamá o ese papá alcahuete que está haciendo algo que no debería, ¿verdad? ¿Por qué va a permitirle utilizar las muñecas o los superhéroes que son de las niñas si es un niño? ¿O por qué le permite usar la carterita de la hermanita? Eso más bien lo que genera es esa culpa de esa mamá o de ese papá de decir, pucha, seguramente yo sí estoy haciendo que mi hijo se haga así, como si fuera algo que se hace, que se contagia. Y entonces yo creo que en esa parte es muy importante, sobre todo cuidar a estas mamás y estos papás en esta primera etapa. Y posteriormente, pues sí, justamente es un tema de violencia, socialmente va a haber mucho rechazo. En etapas como estas que cuenta Ana María, ¿verdad? En el kinder o en la escuela, darme cuenta que yo, niña, me atrae mi maestra de inglés y no me atrae el profesor de educación física, o yo, niño, me atrae el profesor de educación física y no la teacher de inglés, que todos los chiquillos andan fascinados con ella. Entonces es darse cuenta que hay algo que no está bien en mí, soy alguien que soy minoría. Y aquí quiero enfatizar, cuando somos familia ya no somos minoría. Sí. Y cuando somos compañeros y compañeras de trabajo o de estudio o de kinder, ya no somos minoría. Pero sí se percibe de una manera muy aislada y eso es lo que tenemos que cuidar. Investigaciones como de Catherine Ryan lo que apuntan es que cuando apoyamos,
logramos bajar los niveles de suicidio, conductas de riesgo como drogas, como conductas en adolescencia de contagio de infecciones de transmisión sexual, depresión y ansiedad. Entonces es importante ese apoyo justamente para prevenir y mejorar la calidad de vida de esa familia en su totalidad, de esa mayoría. Tal vez sí. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Vamos a quedar con ese aporte de Ana y regresamos prontamente. Bueno, regresamos ahora continuando con lo que nos decía Ana. ¿Cuáles consideran ustedes que son maneras como de proteger la identidad de los niños o niñas con respecto a las manifestaciones de los distintos grupos sociales que los rodean? En este caso, que sea como lo mencionabas en el corte, en caso de apoyo, cuando no lo es. Bueno, aquí hay un punto muy importante porque Ana mencionaba cuando tal vez algún miembro, ya sea el padre o la madre, que con gran culpa acepta la identidad o las diferentes expresiones de la identidad de género de su niño o su niño, también hay que tocar el punto cuando ningún miembro de la familia apoya a este niño o a esta niña trans. Y es lo que yo llamo la cadena de la marginación, donde cuando no tenés apoyo alguno en esa familia, generalmente tenés que emigrar forzosamente porque los padres tampoco están preparados, si no están preparados casi que para ningún niño o niña, para un niño o niña trans menos, ¿verdad? Porque la sociedad no les da herramientas, porque estos padres no tienen la suficiente información al alcance de la mano, porque de esto no se habla en ningún lado, ni en escuelas, ni en colegios, no hay campañas a favor de las diferencias, ¿verdad?, que puedan haber en cuanto a las múltiples manifestaciones de la sexualidad. No hay, digamos, información al respecto. Entonces, generalmente los padres lo que hacen, digamos, en contraposición es rechazar a este niño o a esta niña. Y en primer lugar, lo que hacen, digamos, es agredirlos de múltiples formas. Muchos de los miembros de la familia agreden a este niño o a esta niña por esa desinformación, y en muchos de los casos terminan sacándolos de las casas a muy tempranas edades. Entonces son niños y niñas que no tienen ninguna herramienta, ningún apoyo, y lo único que les queda es la calle. Y generalmente estos niños y niñas, al no tener apoyo familiar, no tener un sistema educativo que tampoco los acoja porque no tiene, no está preparado tampoco el sistema educativo para esto, entonces generalmente lo que queda es el sexo por sobrevivencia. Uh-huh. Ahí no podemos hablar ni siquiera de trabajo sexual, porque digo, yo hablaría de trabajo sexual cuando un trabajo te da garantías, te da una pensión, te das un seguro social. En este caso, ninguna de las personas que están en el trabajo o el comercio sexual tienen esas garantías, y estos niños, estas personas menores de edad, mucho menos. Entonces se convierte en sexo por sobrevivencia, para tener qué comer, para tener dónde poder dormir, etcétera, etcétera. O sea, siquiera para las cuestiones básicas. La sociedad no brinda herramientas y no está preparada para las personas trans, y lo único que reciben estos niños y niñas es el rechazo de su propia familia, que es el entorno que podría tener los contenidos, y mucho menos del resto de la sociedad. Sí, tal vez continuando con esta línea, Ana María, desde tu perspectiva, ¿qué respuesta espera un hijo o una hija al externarle a sus padres? ¿Cómo se siente o cómo se identifica sexualmente? Igual, ¿verdad? Ambas pueden apoyarnos. Y... Bueno, Ana, que aprovechando, cuando yo fui donde la psicóloga, hace como 3 años, fue como hablar ya de este tema, y entonces ella me explicó, existen dos papás y dos mamás, el papá y mamá verdadero que tienen sus pensamientos, y el papá y mamá imaginarios, los imaginarios que yo, entonces, bueno, uno dice, típico que le vamos a decir a papá y mamá que soy lesbiana o que soy gay, y que nos van a rechazar y que nos van a echar de la casa y que van a hacer de todo, eso está en nuestra cabeza. Que puede ser que cuando le extendemos esto a ellos, sí nos van a rechazar, o puede ser que no, porque están papá y mamá, que puede ser que, y lastimosamente, puede doler que seamos gay, lesbianas, bi, trans, pero que el amor puede mucho más. Yo me acuerdo que yo tuve una época en la que yo pensaba que yo era bisexual. Entonces, como yo estaba ya en la U, como en segundo año de la U, entonces yo llegué como ver cómo le metí a este tema a mami. Entonces estamos hablando y digo yo, ay, es que fulanita es bisexual.
Y lo que me dijo fue como, no, eso es antinatural. Entonces yo al ver esa reacción yo dije, no, no, aquí yo me voy a esperar hasta que tenga una pareja formal para decirle a mami y papi que yo soy bisexual. Entonces yo pasé eso mucho tiempo y ya cuando fui con la psicóloga, como a los 2 años, 3 años, y ya me empieza a decir, no, es que no es que usted sea bisexual, que la bisexualidad sí existe, pero en su caso no es bisexual, es lesbiana. Entonces, y cuando ya se lo externé a mami, ya fue como si yo sabía hace tiempo que usted era lesbiana, que no era bisexual, porque era como esa idea de que, bueno, hay la posibilidad de llegarme y casarme y tener hijos y hacer a mamá y a papá feliz con sus nietos y con la vida que ellos pensaban para mí. Pero no sé si me adelanto en el tema. Al principio, bueno, mami ahora es activista y Ana ha estado ahí apoyando un montón. Muchas gracias, Ana, y demás mamás de Gafadis. Pero al principio sí fue ahí como medio tenso. Y me acuerdo que ya el año pasado, en febrero, dije como, bueno, ya, hasta aquí. O sea, hablé con Feli Guzmán, que es también activista y la aprecio montones. Y lo que él me dijo fue que un amigo de él había dicho, Dino, es problema de su es problema de mamá y papá. Nosotros no somos ni asesinos, ni violadores, ni nada de nada, y simplemente tenemos diferente orientación sexual, y si mamá y papá quieren echarse a morir por esto, es el problema de ellos. Usted tiene que trabajar en sí misma, o sea, yo puedo estar bien, pero no puedo llegar y tratar de salvar a mamá y papá, porque los tres nos vamos a hundir. Entonces, aunque duele, porque creo que ni mamá y papá ni nosotros estamos preparados para, o sea, ¿cómo le decimos a mamá y papá? No hay como un libro que nos diga, un manual, ni tampoco para nuestros padres. Sí, exacto. Entonces sí. Creo que fue en febrero del año pasado que yo le dije a mami, vea, ya me acepto, yo me amo, me costó un montón trabajar en ello. Si usted no lo quiere aceptar es su problema, pero yo soy lesbiana. Okay. Entonces fue como esa liberación un poco. Claro, hay un punto muy importante que tenemos que resaltar acá, que es que la sociedad genera mucha culpa tanto del lado de los padres como del lado de quienes somos gays, lesbianas, trans, intersex, porque siempre nos han achacado tres cosas: o somos criminales, o somos enfermos, o somos pecadores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son tres puntos muy importantes que la sociedad toma en cuenta para seguirnos achacando esa culpa y para que nuestros padres y madres también sientan esa culpa, porque siempre está el discurso, ¿qué fue lo que hicimos mal? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, y también nosotros y nosotras como gays, lesbianas y trans también sentimos esta culpa de por qué le estamos fallando así a nuestros padres, ¿verdad? Mejor de esa manera para no lastimarlos. Tal vez sí, nos guardamos esto para la siguiente. Okay, entonces, me lo guardo. Para la siguiente parte, porque también para continuar, que es parte de lo que vamos a mencionar más adelante. Entonces, regresamos. Bueno, ya para ir cerrando, compañeras, vamos a como les mencionaba, tratar dos puntos. Uno, Ana, ¿qué tipo de conductas de riesgo se previenen con el apoyo familiar? Prevenimos que este niño o esta niña se sienta en confianza para expresar si hay depresión, si hay violencia en sus entornos, sea en educativo, sea con otros miembros de la familia, ansiedad, depresión, ideación suicida, que es muy importante prevenirlo, y recordemos que es algo que es silenciado, generalmente no es algo que el niño o la niña lo van a expresar. Y también tenemos que recordar que en etapas de adolescencia tenemos las conductas de riesgo, relaciones de violencia con sus pares, que eso también es importante recordarlo. No queremos que este niño o esta niña genere amistades donde hay violencia, donde se permite el bullying. Y la otra parte importante es en la etapa de adolescencia, prevención de conductas de riesgo, como son adquirir infecciones de transmisión sexual o droga o dependencia. Entonces yo creo que desde ahí son muchos puntos a favor de fomentar el apoyo familiar. Y si no hay apoyo familiar, pues la denuncia de que no hay apoyo familiar, que creo que es importante también recalcar. Sí, una construcción en conjunto, ¿verdad? Es bastante. Tal vez entonces, desde la vivencia de cada una de nosotras, ¿cuál es el impacto o impactos que genera el apoyo familiar en las personas LGTBI? Yo creo que el apoyo familiar puede cambiar exponencialmente la vida de una persona LGBTI.
Porque generalmente lo que nos da la sociedad son mensajes negativos de que no servís para nada, de que sos lo malo, que sos lo sucio, y si eso, eso termina calando tu mente. Por eso la importancia de hablar de la salud mental de estas poblaciones. Por eso es que muchas, incluso campañas de prevención del VIH no han funcionado, porque muchas personas incluso sienten que no son merecedoras de tener una salud integral. Incluso muchas personas de nuestras comunidades ni siquiera van a chequeos médicos, no se cuidan. Los índices de suicidio, por ejemplo, en personas trans, de adolescentes trans, es 10 veces más alto que en cualquier otro adolescente, y es precisamente por esos mensajes negativos. De ahí la importancia de que las familias apoyen a estas, incluso aunque no entiendan del todo la situación. Es una cuestión de respeto, es una cuestión de amor a ese ser que es parte de tu familia. Y de informarnos. De informarnos sobre todo. Sí. Si desconocemos sobre estos temas, que tengamos por lo menos, ahora hay mucha información a la mano. Cosa que no había tal vez en mis épocas de adolescencia. Ahora hay más información a la mano y muchas más organizaciones que pueden brindar información para las familias y para las personas LGBT. Aquí, como resalta Natacha, también aparte del apoyo familiar, porque nacemos y en el hogar nos apoyan, si en los centros educativos, perdón, hay ese rechazo. Me gustaría resaltar el trabajo que ha venido haciendo la ministra de Educación, así como su equipo de trabajo, sus asesores, en estos temas, no a la discriminación, ¿verdad? Que no se puede discriminar en centros educativos por orientación sexual y demás, porque de nada hacemos si mamá y papá nos apoyan, si la ministra y su equipo de trabajo están luchando para eliminar la discriminación, si tenemos docentes que discriminan. Digamos, hace poco la ministra de Educación hizo una publicación para el 17 de mayo y, bueno, salieron un montón de educadores con sus mensajes discriminatorios y no, es mi derecho por mi, como me educaron, por mi religión y demás. Entonces también es de educarnos como a nivel social, hacer más, trabajar más en ello. Y tal vez para cerrar, Ana, también como difundir que existen instituciones que apoyan a padres y madres, a niños, a niñas. Sí, al menos la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad reúne, es una red de padres y madres, y ahí, si quieren buscar información, familiasporladiversidad.org, y justamente eso es permitirnos ese espacio para celebrar, para sentirnos que tenemos una bendición y no un pecado en la familia, porque yo creo que cuando cambiamos la creencia que tenemos y desaprendemos, que era lo que marcaba Natacha, y también aprendemos a cuidar no solamente a nuestros hijos, sino a otros hijos que no tienen el privilegio de tener ese apoyo familiar, y denunciamos cuando hay violencia intrafamiliar, logramos una mejor sociedad y aceptación y amor total en nuestras familias. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente necesitamos mínimo una hora para continuar. Sin más, agradecerles a ustedes por su bella presencia, por su colaboración, y agradecemos a Palabra de Mujer por este espacio.